Hola amigos y amigas, hoy os voy a hablar de la prevención de los accidentes. Las pocas normas o las muchas normas que hay para prevención de accidentes siempre las tenemos que utilizar. Por ejemplo, ponernos el cinturón de seguridad siempre que nos subamos al coche y cuando cojamos las bicicletas, los chicos y las chicas nos gusta mucho salir con bicicletas, siempre tenemos que llevar el casco puesto y el casco bien abrochado. ¿Por qué? Porque los golpes en la cabeza son los más peligrosos que puede sufrir una persona. Muchas veces tienen resultado de muerte o de lesiones muy graves para toda la vida. Si vosotros os caéis de una bicicleta, os podéis romper huesos y los podemos arreglar. Mejor o peor, pero aunque se rompa un hueso siempre se puede arreglar. Hay incluso fracturas que se llaman en tallo verde, que el hueso no se acaba de romper del todo. ¿Lo veis? Porque es muy blando, es muy verde. Pero hay unas fracturas y unos golpes que no se pueden arreglar. Para nosotros es muy difícil o imposible por la materia noble que hay debajo del cráneo y por eso es tan importante ponerse el casco. Porque es muy frecuente tener caídas de motos, de bicicletas, de patinetes, caer de cabeza, darse un golpazo y romperse algún hueso del cráneo con resultados fatales. Mirad, eso tiene mal arreglo. Eso es lo que os quería decir. Entonces, por favor, poneos el casco. No es una imposición, no es cosa de papá y de mamá. Es cosa de saber cuidarse y saber prevenir accidentes por ti mismo.